Hemos recibido cerca de un 40% menos de coparticipación. Esto se debe, bueno, según la explicación del gobierno de la provincia, es que hubo una menor coparticipación, por lo tanto se distribuyó menos a los municipios y además se descuentan los aportes del aguinaldo en el mes de febrero. Entonces, bueno, esto trajo como consecuencia esta merma. Y estamos, por supuesto, preocupados, ¿no? Preocupados, así que justamente hemos venido a ver si tenemos una charla con el ministro Arede. El intendente Jalil estuvo haciendo gestiones con el ministro de gobierno a efectos de solicitar una ayuda extra, un aporte extra para ver si, bueno, con ello podemos llegar a pagar los sueldos, ¿no? En este caso, hubo una reunión de los intendentes radicales con la gobernadora, ya se había planteado también con ella misma esta problemática. Sí, lo plantearon a la señora gobernadora en su momento. Bueno, la gobernadora respondió que dentro de las posibilidades de la provincia va a ayudar y creo que va a tener que acompañar porque realmente fue una disminución importante para los recursos del municipio, de todos los municipios, en especial de Valle Viejo, que ya venía comprometido desde la asunción de Jalile, en donde los recursos que recibe por coparticipación no alcanzan y tienen que venir otros recursos extras, que recibimos otros recursos extras. Pero con esta merma vamos a necesitar otros recursos especiales, ¿no? ¿Cómo estamos hablando hoy en día por parte de la parte económica del municipio de Valle Viejo? ¿Estamos hablando de un municipio casi en crisis, como recibió? Sí, no, por supuesto. Sigue la crisis. Peor, este mes se agravó porque, como dije anteriormente, los recursos se han disminuido, ¿no? Si usted, imagínese que, o sea, cobra su sueldo y el sueldo es exclusivamente para comida. No le alcanza ni para vestida, ni para comprar los zapatillas a los chicos, ni para los útiles. Eso pasa exactamente en el municipio, para darle un ejemplo. O sea, todos los recursos están destinados a los sueldos y ni siquiera con eso alcanza, tienen que venir unos recursos especiales. O sea, como el fondo educativo, el fondo de emergencia que recibimos todos los meses. Y con esta baja, bueno, necesitamos un aporte extra más, ¿no? Contador, desde que se hicieron cargo, ¿cómo están haciendo para brindar los servicios básicos a los vecinos de Valle Viejo? Hablemos de recolección de residuos, alumbrado público, etcétera, etcétera. Bueno, estamos con la recaudación propia, que no es mucha, con eso nosotros nos estamos dando vuelta, pero así todo no nos alcanza. Y justamente es el planteamiento que hace el intendente Jalile, ¿no? O sea, si todos los recursos que tiene el municipio están destinados para pagar sueldo, bueno, es muy difícil llevar adelante una gestión para prestar los servicios básicos que necesitan los vecinos, en este caso de Valle Viejo. Así que bueno, en eso se está tratando de llevar adelante una política de reducción del gasto a través de jubilaciones anticipadas, retiros voluntarios, a efectos de, bueno, de disminuir la grilla salarial, como para que esos recursos no sean nombrados nuevamente gente, sino que sean destinados a la prestación de servicios, ¿no? El contador, hubo un convenio con el municipio de la capital con la repavimentación de Valle Viejo. ¿Cómo está con el tema económico, presupuestario, si se va a realizar o en algunos días se va a volver a retomar? Porque la idea era volver a ponerlo en condiciones a Valle Viejo. Sí, no, por supuesto. Eso está en función también, bueno, todo depende de la plata. Así que, por supuesto, se va a llevar adelante en la medida en que podamos tener un oxígeno de los recursos. Pero bueno, eso está en función, vuelvo a insistir, de que incremente la coparticipación, que creemos que los meses que vienen van a ser mejores en coparticipación, y bueno, un mayor incremento de los recursos propios que tiene el municipio, ¿no?